Un saludo para cada uno de ustedes en los diferentes lugares desde donde se encuentran y gracias por esta cantidad de mensajes que recibimos a través de WhatsApp, a través del correo electrónico, en la pantalla, en los comentarios, que ustedes los dejan registrados con sus nombres, con sus sitios de origen, con tantos mensajes llenos de bendiciones y los mejores deseos, no solamente para mí, sino para mi familia, para mi esposa, para mis hijos, porque de verdad que trabajamos en familia y de eso es parte del tema de hoy, de encontrar las oportunidades para que disfrutemos de esta vida, en este paso que para algunos lo ven largo, otros es como corto el tiempo. En lugar de dejar que el tiempo pase como si nada, aprende a vivir cada momento de forma consciente y aprovechar el presente sin preocuparte del pasado y el futuro. El pasado ya fue, el futuro está por llegar y por cierto que está por llegar, se acorta la distancia para ese encuentro presencial que vamos a tener y que pues ya realmente son muy, muy poquitos los cupos que quedan y solamente pues te puedo dejar este. Si quieres estar en ese encuentro internacional, el registro del WhatsApp para que te enteres más de esta oportunidad, porque hoy estamos hablando de eso, de las oportunidades. ¿Cuántas cosas te has perdido esperando el momento o las circunstancias ideales? Por favor, pregúntate eso. Esperando que las circunstancias se den. Hay personas que están esperando. No, yo estoy esperando que el momento se dé, que llegue ese instante. Mi opinión es que las oportunidades no necesariamente llegan, las oportunidades se buscan. Lo que llega son situaciones como la de ahora, que tengo un sol en mi cara, un reflejo. Eso se da afuera, pero yo soy el que busco ponerme frente al sol o me quito del sol. Entonces, tú vas buscando dónde quieres estar. Y esa búsqueda implica riesgo y no todas las personas están dispuestas a arriesgar. Entonces, las oportunidades generalmente ¿a quién le llegan? A quien las busca. No son necesariamente las circunstancias que voy a esperar. Entonces, ¿cuáles oportunidades y de qué dependen esas oportunidades? Estoy esperando la oportunidad cuando llegue el clima ideal. Voy a hacer un viaje esperando que esté el clima. Voy a esperar para ir a tal sitio cuando deje de llover, cuando cese la lluvia, cuando el sol se esconda, cuando ya no haya sol, cuando llegue la noche, cuando llegue el amanecer. Voy a tomar la fotografía cuando llegue el momento, cuando llegue el instante ideal. Y le voy a compartir algo que me ocurrió y lo voy a registrar. Tengo unos varios videos cortos que se los voy a compartir. A mí me gusta la fotografía de aves, me gusta la fotografía en general. Yo cargo una cámara en todo momento, muchas de las fotografías las hago con el móvil. Pero esas fotografías me sirven incluso para compartir el contenido aquí en el canal. Le voy a compartir una escena que logré aquí en el jardín de mi casa, pero si yo no tengo la cámara lista para disparar, no logro esa imagen, no logro este video que les voy a compartir. Obsérvenlo y este fue un momento ideal. Yo se lo voy a ir narrando en la medida que ocurrió. Aquí está. Este colibrí estaba posado en la rama. Él estaba posado en la rama. Yo tenía la cámara lista. Pero el colibrí en cualquier momento va a volar y yo sé que se va a ir de la rama. Si yo no estoy listo para las circunstancias, si yo no estoy listo para ese momento, no voy a lograr esa fotografía, no voy a lograr estas imágenes que eran únicas, era el instante de poderlo observar. Y eso mismo puede pasar contigo. Si no estás listo, si no estás en las condiciones, si no te preparas, las oportunidades llegan para el que está preparado. Ya el colibrí va a volar, observen. Va a salir en cámara lenta. Ya casi se va. Ya viene. Él se alista para el vuelo. Y hay que estar preparado para cuando él se vaya.
Pero él podía volar en cualquier instante. Si yo no aprovecho ese momento, me voy a perder de este instante mágico. Es mágico. El observarlo en detalle, qué está pasando con el colibrí. ¿Y cuántas veces te has perdido fotografías porque no estás? Hay que estar observando la oportunidad. Las oportunidades nos envían mensajes. Ellas aparecen a través de mensajes, a veces de la misma naturaleza. ¿Sí? Entonces, estos fueron momentos. A veces ellos se posan, se perchan en una ramita, pero ellos no duran mucho. Yo tenía que estar pendiente. Ya viene el vuelo. Ahora sí, ya él va a volar. ¿Listos? Va a volar. En cámara lenta observen que es muy rápido, es fugaz. Había que registrar ese momento. Se fue. Y llegó este pajarito que ocupó el lugar del colibrí. Y quería ejemplarizar lo que son los momentos, porque así son los momentos en la vida. Entonces, si no estás listo, la oportunidad se va. No aparecen nunca más en la vida. Tienes que prepararte para las oportunidades. Y una manera de prepararse, por ejemplo, es aprendiendo. Porque te van a contratar en un trabajo, llega la oportunidad, pero no estás listo porque te dicen, oye, ¿tú te preparaste? ¿Ya aprendiste ese nuevo idioma que necesitas? No, no lo he aprendido. Las oportunidades tienen a veces que ver con el dinero. Tienes la oportunidad de ganar dinero, pero no te arriesgas porque estás esperando que todo esté despejado. Quieres emprender un negocio y estás esperando que las condiciones estén listas y no tener dificultades. Quieres emprender algo, pero que no haya dificultades. Las dificultades siempre las va a haber. En cualquier momento el panorama cambia. En segundos, lo que tú estás viendo cambia, porque estamos viviendo en la incertidumbre. La incertidumbre es parte de la vida humana. Todos los que están en este momento aquí en el chat, haciendo los comentarios, se van a dar cuenta que hay cambios en la misma transmisión. Hay cambios, incluso observen los cambios que están naturales. Yo tengo el sol aquí de frente, pero hay cambios. A veces la cámara me registra un color y de un momento a otro, yo no puedo esperar las oportunidades que vengan para hacer esta transmisión. Me acomodo a como vayan viniendo. Les voy a compartir un video muy corto. Desde aquí, cuando está despejado en la ventana, desde aquí, desde mi terraza, yo tengo la oportunidad de ver tres nevados, tres puntas de cumbre de montaña, pero no siempre las puedo ver. En una mañana de estas logré este registro. Si no hubiera estado listo, me lo pierdo, pero es que él se cubre en segundos por nubes. Atención, obsérvenlo. Ahí está. Observen cómo se va a ir cubriendo la punta. Ahí está la cumbre. Se va a ir cubriendo por las nubes. Se está cubriendo. No me podía perder ese instante porque es que hay meses donde no se ve. Pasan más de 30 días sin verlo. Y esto es un espectáculo. Es algo mágico. Disfrutar esto es de las cosas hermosas que no cuestan nada, pero sí hay que estar listo. Es la oportunidad de gozar de la magia del universo, lo que Dios ha puesto para cada uno de nosotros, para eso, para deleitarnos y entender que sí hay cosas maravillosas en este mundo. Pero no siempre se puede ver. Ya, desapareció, ya quedó cubierto. Ya. Fueron segundos. No hubo más tiempo. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Entonces hay otras personas que están esperando llegar a la edad ideal. Entonces decimos que cuando lleguemos a la edad ideal es cuando tenga, bueno, eso empieza desde la adolescencia, ¿no? Desde niños. Desde niños no tenemos la conciencia para estar esperando llegar a los siguientes años. Generalmente eso es como después de los tal vez 6, 7 añitos que vamos, o tal vez algunos niños desde antes les van infundiendo eso. Cuando tengas 10 años, cuando tengas 12 años, cuando tengas 14 años, cuando tengas 15, cuando tengas 20,
cuando tenga 25, cuando tenga 30, y empiezas a postergar. Y para algunos es cuando me jubile, cuando llegue la jubilación, cuando deje de trabajar. Y conozco muchos casos de parejas que esperaron el momento de la jubilación para estar juntos, para disfrutar ese momento en familia. Y hace muy pocos meses conocí un caso muy cercano de alguien que esperó a su jubilación para irse a viajar con su pareja. Llegó el día de la jubilación, ella terminó de trabajar, pero su pareja lamentablemente falleció. Y todos esos sueños se quedaron pendientes de realizar, esperando la edad para terminar. ¿Cuántas cosas estás postergando? Las oportunidades están ahí. Y tú estás esperando, dizque la edad para poderlo hacer. ¿Será justo con la vida? ¿Será justo con nosotros perder ese amanecer para ver la cumbre de la montaña llena de nieve, hermosa, como les compartí ahora, esperando la edad, esperando la jubilación? ¿Qué más pasa con las relaciones de pareja? Entonces, hablando de las relaciones de pareja, entonces no tomo la decisión de compartir mi vida con alguien esperando que llegue el hombre ideal, que llegue la mujer ideal, la mujer de cuerpo bonito, el hombre guapo, el hombre perfecto, la mujer perfecta. Y se pasa el tiempo y no me doy cuenta que la oportunidad no necesariamente es en lo físico y que nadie es perfecto y que todos tenemos nuestras sombras, que todos tenemos nuestro lado oscuro, pero que me voy a arriesgar. Y es posible que el precio que pase es alto, porque pagamos precio alto cuando buscamos las oportunidades, porque las oportunidades implican riesgo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a arriesgar? Y eso lo he dicho en repetidas oportunidades en el canal. ¿Qué ocurriría si te das ese permiso de explorar relaciones con otras personas? Es un riesgo, pero quizás en ese momento encuentras la oportunidad y conoces esa persona de tu vida que te va a acompañar por el resto de tus días. Pero hay que buscar esa oportunidad porque hay millones de seres humanos que están buscando la misma oportunidad que tú estás buscando. Ah, que en otras ocasiones has creído que es la oportunidad y no fue la oportunidad. Bueno, de eso se trata la aventura de vivir. Entonces, ¿qué más tiene que ver con las oportunidades? Tener tiempo, cuando tenga tiempo, cuando llegue el momento. Cuando descanse y no sacas el tiempo, y resulta que el tiempo necesitas decirle a algo no para que ese sí en la oportunidad se dé. Y resulta que los atardeceres no duran mucho. Los atardeceres se esconden muy rápido. El sol no permanece. El momento mágico en que se oculta el sol es fugaz. A mí me ocurre aquí en el sitio donde estoy, porque son segundos, son fracciones de segundo, cuando veo el sol allá en la montaña, en el mismo sitio donde estaba el nevado que les compartí ahora, en ese mismo sitio son los atardeceres. Cambia el escenario, cambia el paisaje, pero te lo voy a compartir sencillamente para mostrar, para ejemplarizar con otro video que hice, porque pues me gusta, es parte de mi deleite, parte de los placeres. Y los placeres pues son fugaces que me doy observando atardeceres. Miren lo que pasó con este atardecer y lo rápido que transcurre. Esta magia se pierde en instantes. ¿Cuántos atardeceres te has perdido? ¿Cuántos momentos con las personas que amas te has perdido? Buscando, dizque, el momento ideal, la oportunidad de disfrutar esto. Y esto no tiene precio. Y esto es lo que te llevas el día el día que te vas de este mundo, el día que te vayas de este mundo, esto es lo que te vas a llevar. Estos instantes.
Y ahora sí va el del el atardecer, el amanecer, perdón. Aquí lo tienen. ¿Cuántas lunas llenas te has perdido? Esperando no tener sueño para verlas. Y es el mismo paisaje, los tres paisajes que les he mostrado es desde el mismo sitio. Y lo que me gusta es ejemplarizar a través de estos recursos, son como recursos que traigo para apoyar lo que estoy diciendo visualmente. Me gusta apoyarlo visualmente. Lo que quiero mostrarte hoy es que en medio de la dificultad reside la oportunidad. Y eso no es mío, esto que estoy diciendo, esto es de Albert Einstein. En medio de las dificultades, por ejemplo, que tuve técnicas hoy para compartirles estos videos, aparece la oportunidad de generar en ustedes una reflexión, de que le apuesten a buscar las oportunidades, porque la vida, el simple hecho de vivir es una oportunidad, el respirar es una oportunidad, hay mucha gente que dejó de respirar hoy. Entonces, ¿quiénes más se pierden oportunidades? Los que están esperando tener la salud para ir. Y mientras eso pasa, la salud se perdió. Ya llegó la edad en que no te puedes mover solo, en que no puedes caminar, incluso que no puedes respirar porque andas con un respirador, con una máscara de oxígeno y no lo puedes hacer solo. ¿Cuántas oportunidades te perdiste y la salud ya no la tenías? Ya la salud desapareció, ya el vigor desapareció, ya la energía desapareció. Y con esa conciencia te hablo. Yo tengo que hacer esto que hago ahora que todavía tengo la energía, porque seguramente puede haber algún momento donde no lo pueda hacer más. Y siendo consciente y responsable de eso, es que me atrevo a decirte, oye, busca las oportunidades, no esperes a que las oportunidades te busquen, porque quizás llega un momento donde no puedes caminar, donde no puedes ver. Y cuando pierdas tus ojitos y quieras leer los libros que quisieras, ya no puedes si alguien tiene que leértelos. ¿Cuántas cosas te estás perdiendo porque la salud ya no la tienes y ya no puedes caminar? Entonces quieres ir a un crucero, pero ya no te puedes subir al barco. Quieres ir a la montaña, pero ya no puedes caminar, ya no tienes la resistencia. Quieres abrazar a tus seres queridos y ya ni los brazos los puedes extender. Quieres escuchar una música preciosa, música bella, y ya no la puedes escuchar porque ya necesitas unos audífonos o quizás ya estás sordo. La salud en muchas ocasiones se pierde para algunos, indistinta la situación en la que estén. ¿Cuántas personas se quedan esperando ese instante mágico como los que les he compartido hoy? Entonces, lo único que te quiero decir es eso, que la oportunidad se busca. La oportunidad no necesariamente llega y es el resultado de atreverse y de realizarte. Escriban ustedes, por favor, aquí en el chat, cuántas oportunidades se han perdido por esperar, y yo no sé esperar qué. Eso lo deciden ustedes, ¿qué están esperando? ¿Y qué quisieran hacer ahora? Y no lo están haciendo, esperando la oportunidad. La oportunidad es ahora, por favor. Llévate hoy ese mensaje, esa reflexión, que tal vez el día que te vayas de este mundo no te arrepientas de no haber aprovechado la oportunidad. Cuando estás joven, aprovecha las oportunidades para crecer. Aprovecha para ganar tiempo, para aprender, para arriesgarte, porque hay momentos donde ya pasamos a determinada edad y esas oportunidades ya se fueron y no las podemos agarrar. Arriésgate, equivócate. Sí, así es como creces. Y que si hay dolor, que si hay problemas, que si hay dificultades, claro que las hay, siempre las va a haber. Pero ¿sabes qué? El dolor y las dificultades alimentan el coraje.
El coraje se alimenta de eso, no de otra cosa. A eso, y seguramente algunos, entre comillas, han fracasado. Y no una, muchas veces. Pero que se vayan de este mundo contentos, que se vayan felices de haber sido gente atrevida, gente que se ha aventurado y que se ha arriesgado a saborear, a oler la vida, a tocarle la vida, a abrazarla y a poder decir, ah, esas oportunidades, yo las busqué y yo las encontré y desde ahí las abrazas. Buen coaching, buenas preguntas sobre esas oportunidades que quizás están ahí a tu lado y no las estás viendo porque no te atreves. Atrévete a jugártelas, atrévete a preguntarte qué es lo que te mantiene ahí estático, quieto, paralizado. Y con unas alas esperando, oye, yo quiero volar. Abrazo fuerte, ya muy cerca para darles ese abrazo físico a todas las personas que van a estar en nuestro encuentro presencial internacional el 24 y 25 de junio en Colombia. Bueno, hasta la próxima.